Los estados de Chiapas y Veracruz concretaron una alianza para el intercambio cultural y artístico en el marco de la celebración del 16º aniversario de la Real Academia de la Lengua Frailescana en el municipio de Villaflores. Los gobernadores de los estados de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, y de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, asistieron a esta celebración en la que se dio a conocer el intercambio entre las dos entidades que comparten tradiciones, cultura e incluso capacidad productiva en áreas como petróleo, energía eléctrica y agricultura. Y es que estos estados también han coincidido en privilegiar temas como el combate a la pobreza y la generación de empleos, señaló el Ejecutivo Estatal de Veracruz, Fidel Herrera. Que somos los verdaderos graneros de México y que compartimos, sin embargo, preocupaciones y compromisos con nuestros pueblos indígenas y nuestra lucha en contra de la pobreza y la marginación, pero somos pueblos que hemos tenido un gran avance y un gran desarrollo, diseñando juntos mecanismos financieros que han evitado que le subamos impuestos a la gente y que, sin embargo, sigamos creando puestos de ocupación. Chiapas y Veracruz, Veracruz y Chiapas, son los estados que más empleos han generado en medio de la recesión y de la crisis. Como resultado de este acuerdo, en el que también participará la sociedad civil a través de figuras como la Real Academia de la Lengua Frailescana, el primer intercambio cultural será la exposición denominada Culturas en Movimiento, de los pintores Akio Hanafuji, Rafael Araujo, Raúl López y Robertoni Gómez, que se montará en Veracruz. Cabe señalar que el gobernador de Veracruz fue invitado a esta celebración por parte del presidente de la Real Academia de la Lengua Frailescana, Tony Macías. Por su parte, el gobernador Juan Sabines Guerrero explicó que este intercambio cultural con Veracruz es muestra del trabajo en unidad que debe prevalecer. En este centro cultural de la Real, que ha quedado como un proyecto importante cultural y me da mucho gusto esta alianza que se hace con la parte cultural del gobierno de Veracruz, de poder trabajar en conjunto, en equipo. Y bueno, aquí hay que utilizarla. Y los miembros de la Real Academia de la Lengua Frailescana también coincidieron y se sumaron al proyecto, especialmente porque no solo se trata de un trabajo en torno a la cultura, sino a otros proyectos que se están emprendiendo en la región que hoy se ve transformada. Nos reúne el ánimo de unidad en torno a la transformación que está viviendo nuestro universo local, las obras monumentales que el gobierno del estado ha emprendido en nuestra cabecera municipal dan cuenta de los hechos. Y más que de las palabras. El hospital, la unidad administrativa, la obra de tratamiento de agua y desde luego este espacio arquitectónico donde se aloja uno de los sueños mágicos de la cultura de un pueblo. Y es que en la región frailesca se han realizado acciones como las instalaciones del Real Centro Cultural Frailescano, el Hospital General de Villaflores, la planta tratadora de aguas residuales, el sistema de drenaje, el relleno sanitario, las instalaciones de un nuevo ICATECH y la pavimentación de calles, obras que han sido posibles por el trabajo en unidad con el presidente de la República, Felipe Calderón. Durante la reunión para celebrar el aniversario de la Real Academia de la Lengua Frailescana, los miembros de este grupo presentaron al gobernador y a su esposa Isabel Aguilera de Sabines los trabajos que este año realizaron. Y se llama el comedero del panteón. No es el panteón de la risa ni los muertos de la risa, es otro panteón. Y dice así: Jovito Pérez Pérez era un producto típico de la región frailescana, descendiente de gente de Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez y de la misma Frailesca. Luego de la presentación musical de Toto Ramos, el mandatario estatal, acompañado de su esposa Isabel Aguilera y de los diputados federales Roberto Gil Suart y Ovidio Cortázar del PAN, Ernesto Gutiérrez Villanueva y María Elena Torres Abarca del PRD, recorrieron las instalaciones del Real Centro Cultural Frailescano, donde apreciaron la exposición de instrumentos agrícolas tradicionales denominada Colección Mariaca y la exposición pictórica Cultura en Movimiento. TV10 Noticias, Elizabeth Cameras Flores.